Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Adviento, un tiempo de espera, advenire, algo que esperamos, que no ha llegado. Esperamos, hermanos y hermanas, la segunda venida de Jesucristo, el primer gran adviento de la humanidad se dio. El Mesías ha llegado, el Mesías se ha hecho presente, el Dios con nosotros. Y nosotros celebramos ese acontecimiento, la encarnación del Hijo de Dios, y nos preparamos para celebrarlo. Pero el Adviento, este tiempo litúrgico, nos orienta hacia la gran espera escatológica, la segunda venida de Jesucristo, glorioso, para juzgar a vivos y a muertos. Hermanos y hermanas, y con la segunda venida de Jesús concluye el movimiento de la historia, concluye el fin de la historia, el fin de la humanidad. Vivamos este tiempo de Adviento, que se acreciente en nosotros la espera escatológica, y aceleremos, hermanos y hermanas, la segunda venida de Cristo. Aceleramos la segunda venida de Cristo con una vida en santidad, con el deseo. El deseo acelera la presencia, una acción eficaz, instaurando los signos del reino de Dios: la justicia, el amor, la humildad, la pureza, la solidaridad, la paz, la alegría. Vivamos este tiempo de Adviento, hermanos, hermanas. Que la figura de Juan el Bautista nos guíe, enderezar lo que está torcido. Ese texto del profeta Isaías aplicado a Juan el Bautista es fundamental: enderezar aquello que está torcido. Enderezar lo que está torcido. Lo que está torcido es nuestra existencia orientada por el pecado. El pecado tuerce nuestra existencia. La gracia la pone en el camino correcto. Enderece en ti, hermano, lo que está torcido: el odio, la mentira, la venganza, el homicidio. Todo eso tuerce tu existencia. Endereza tu vida. Acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Que puedas vivir este mes en santidad, en un estado de gracia, este mes y siempre. No enderece tu vida en diciembre y luego ya en enero volver a lo mismo, no. Endereza tu vida en diciembre y manténla en el camino recto hasta que el Señor te mande a buscar. Aprovechemos el tiempo, hermanos y hermanas. La Biblia nos ilumina hoy, viernes 1 de diciembre. Tenemos el Salmo 31, 23. Y nuestras felicitaciones a los hermanos y hermanas de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, viernes primero. Y qué hermoso, el primer viernes del mes más hermoso del año, diciembre. El verso 22 dice: bendito Yahvé que me ha brindado maravillas de amor en plaza fuerte. El salmista bendice a Yahvé que le ha dado maravillas de amor, maravillas de amor. Dios que nos regala la vida, maravilla de amor. Dios que nos regala la familia, maravilla de amor.
Dios que nos regala a su Hijo amado, quien nos da la salvación, la paz, la plenitud, maravilla de amor. Dios que nos regala la Iglesia, maravilla de amor. Dios que nos dona el Espíritu Santo, maravilla de amor. Dios que nos dona María Santísima, maravilla de amor. Cuán hermoso es Dios. Cuán debemos darle gracias, alabarlo y bendecirlo por todos los bienes que nos ha dado. Dios nos da maravillas de amor. Hermanos, hermanas, seamos agradecidos con Dios. Y recordemos que la mayor acción de gracias al Padre de la Gloria es una vida en santidad. Que tu vida en la gracia sea una continua acción de gracias al Padre. Que tu vida en gracia, que tu vida en santidad sea una continua acción de gracias al Padre. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida? Hermano, hermana, sé agradecido para con Dios. Y recuerda que la mayor acción de gracias al Padre es una vida en gracia, una vida en santidad. Hermanos y hermanas, tenemos a Jesús con nosotros. Adorémosle en espíritu y en verdad. Hoy viernes primero, nuevamente felicitamos a los hermanos de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Y con ellos y toda la Iglesia adoramos al tres veces santo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre Eterno,
Hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de la Cruz, San Pascual Bailón y San Matías Apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claret y San Antonio de Padua, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan Evangelistas, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antioquía y San José de Cupertino, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Cecilia y Santa Ana, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia,
adoración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.